figura principal y emblemática de esta convocatoria. La persona que muchas personas amamos y respetamos. Yadira Marte, buenas tardes. Está presente. Mucho gusto, un placer. Todo bien. Cuéntenos el objetivo de esta marcha. Bueno, el objetivo de esta marcha es el mensaje para los políticos que gobiernan este país y a los que toman las decisiones y los préstamos en nombre del pueblo dominicano, pero que no legislan para el pueblo dominicano. Ustedes hicieron un juramento patriótico para defender esta nación cuando cada uno se juramentó. Y ustedes le han fallado a este país. El pueblo dominicano no va a aceptar asentamientos de refugiados ni va a aceptar refugios para ciudadanos del vecino país. Vamos a utilizar el protocolo que manda la ley. Junta de vecinos, defensa civil, carta para la policía de la comunidad y los bomberos. Y le vamos a dar 48 horas para que se salgan de los asentamientos. Y si no lo hacen, la comunidad lo va a sacar. Ese es el protocolo que se debe establecer. La Junta de Vecinos debe hacer una carta solicitándole el apoyo a los diferentes movimientos patrióticos para que vayan a darle apoyo para sacar a los haitianos de los asentamientos que violan todo, toda la constitución y todas las leyes migratorias del país. Nosotros no vamos a mantener una nación adentro de otra con los impuestos de los ciudadanos dominicanos. Quien elige ser político tiene la responsabilidad de gobernar para los ciudadanos que lo eligen. Y esos ciudadanos que los eligen son los ciudadanos dominicanos. Licenciada, ¿usted no tiene algún temor a que Amnistía Internacional pueda alguna reacción que venga de allá para acá? Bueno, pero que la Constitución está ahí. Yo tengo un documento que tiene 1028 casos de dominicanos que han sido mutilados y asesinados y sus muertes han quedado impunes, y nunca hemos visto a Amnistía Internacional haciendo uso del derecho internacional humano para defenderle los derechos a los dominicanos. Aquí las instituciones castrenses abusan a los jóvenes, le dan muchísimo golpe, y nunca hemos visto ni siquiera el defensor del pueblo, que es un ministerio que maneja casi 400 millones de pesos, nunca lo hemos visto llevando una acción para defender un derecho humano de un dominicano. Lo que pasa es que tenemos un lobby muy deficiente a nivel ejecutorio en las leyes, muy deficiente. ¿Qué mensaje le manda Yadira al gobierno frente al tema haitiano con referente al canal? Con referente al canal. Porque ahora mismo tenemos del lado dominicano bombas, ¿verdad? Tenemos bombas, pero esa bomba cuesta mantenerla. Bueno, el gobierno está luciendo con mucha incapacidad. Incluso ciudadanos del vecino país he visto en las redes haciendo videos burlándose de él, de la falta de autoridad. Entonces, cuando tú eres presidente de una nación, tú tienes que defender la nación bajo el juramento y la constitución. Entonces se establece exactamente cuál es la cantidad de terreno que le corresponde al pueblo dominicano. O sea, el presidente del país, ante los haitianos, está luciendo como una persona que no tiene la suficiente autoridad para mandar un mensaje claro. ¿Qué le hicieron lo que está pasando ahora con Israel y esos países para allá? Israel se está defendiendo. Tú me agredes. Yo me defiendo, que tú me agredas y yo me quede de manos cruzadas. El mensaje que está mandando el presidente de la República al vecino país y a las bandas de haitianos que controlan aquel país ahora mismo que no tiene presidente, es un mensaje de debilidad institucional y de incapacidad para él poner la mano dura que requiere resolver los problemas de este país.